primero, bueno, primero que todo, es un placer otra vez estar aquí en esta tierra que me la siento como mía, Tenerife, Canarias, todas las islas que yo, bueno, que he disfrutado y he conocido. Me siento como no como extranjero, sino como un cubano de aquí, de la tierra. Y bueno, y como anteriormente, todas las fiestas que he estado y me han recibido muy bien, yo creo que esta noche será un bombazo como las otras. Primero, porque tengo el placer, el honor y de todo que la gente se conoce en las canciones. Esa es una ventaja, porque entonces el negro canta menos. Entonces cantamos menos, la gente canta más. Pero bueno, todas esas canciones que con Celia Cruz, la experiencia que he tenido con ella, la vida un carnaval, todo eso siempre a la gente le gusta escucharlo, mantenerlo en su repertorio de su vida, ¿no? Y yo creo que será una noche sabrosa y con mucho azúcar, ¿no? Bueno, yo he tomado la tarea porque siempre uno empieza, claro, desde cero, de los nervios, subirse a un escenario que si tengo, es normal, ¿no? Entonces yo he pasado por todo eso y he tenido me he tomado la libertad de poder crear mi propia empresa para, bueno, ayudar a todo, a la nueva generación, esos compositores que tienen, bueno, que tú le ves que tiene un talento, pero le falta algo. Entonces, si en eso yo lo puedo ayudar, le puedo, no sé, darle una mano para que cruce esa frontera, aquí es el trabajo que estoy haciendo con mi empresa musical y que por suerte le he podido abrir un sello discográfico en la Academia de los Latin Grammy. Y hoy estreno uno de esos artistas, Edward Jay, que bueno, lo verán ahora y disfrutarán con él toda esa música de la juventud, reggaetón, esa sabrosura que a la gente le gusta bailar. Entonces, bueno, lo mío es recordar esos éxitos, La Vida un Carnaval, La Banana, El Venado, que la gente mucho han cantado y han disfrutado. Y bueno, creo que les gustará y vendrán muchos más artistas. Tengo la tarea y el compromiso con Pedro de que mi compañía se afinque aquí y toda la nueva generación que vaya saliendo se lo vamos presentando poco a poco y ustedes juzgan. Ustedes dicen, este sí, este no, oye negrito, tráeme otra cosa, o este. Esa es la cosa, y disfrutar. Y la música, mira, la música no, para mí no se critica, hay que disfrutarla. Porque la gente dice que si es reggaetón, que si... Oye, el género es, mientras guste, el que no le guste, pues va a un concierto, el que no va a otro concierto. Aquí es lograr que la gente lo pase bien y que sea una noche inolvidable. Pero oye, un saludo de corazón de un amigo cubano que siempre se siente como de la tierra. Y gracias a ustedes por ese apoyo incondicional. Muchas gracias a ustedes. Chao. Sola para mí. Hace rato te quería sentir y ya estás aquí. Si tú supieras que a mí, si tú quisieras tal vez, oh, si tú supieras que a mí me gustaría. Pues sí, claro que sí. Yo vengo con mucha emoción, con muchas ganas de que se oiga mi música por aquí, de que la conozcan y se aprendan mis temas y poco a poco ir dejando huella y yo espero que les guste mucho y ahí estamos, vamos a darlo todo ahí en el escenario como siempre y de corazón espero que les encante mucho porque aquí la verdad es que me llevo un pocas horas y me encanta estar aquí en la isla, se ve como nací en una isla también, pues hay algo, una conexión ahí. Y nada, con mucha ilusión y vamos a ver esta noche. Los esperamos allá en Tamaimo para divertirnos y pasarla bien, bailar reggaetón, tengo reggaetón, merengue, tengo canciones de trap. Los voy a poner a bailar cualquier estilo. Pues sí, claro que sí, como les decía, les esperamos esta noche ahí y vamos a darlo todo, va a ser una noche mágica y yo les espero a todos los latinos, a toda la gente de aquí de la isla también
y a la gente de Tamaimo. Y muy agradecido con todos ustedes por la oportunidad esta de poderles traer la música mía aquí. Y poco a poco les va, yo sé que les va a gustar y que vayan cantando mis coros y poco a poco vayan conociendo la música mía y ponerlos a gozar. Ahí van a menear hoy todo el mundo la cintura. Y le quiero mandar un fuerte saludo a Radio Televisión Gigante por esta gran oportunidad. De verdad, se les quiere mucho. Y gracias a Michael Chacón también, que sin él no sería posible para mí estas cosas. Muchas gracias, de verdad. Nos vemos esta noche.